En esta reunión, indudablemente que se han tocado temas como el costo del combustible, que pues radica en un problema internacional entre Rusia y Ucrania, y que hoy pues tratábamos y manifestábamos ese agradecimiento al gobierno de la República por haber congelado el precio del combustible. Y hoy pues nos sentimos altamente satisfechos, y hay que decirlo con toda responsabilidad, el tema de la extorsión ha bajado de una manera contundente, producto de toda esa acción por parte de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, pero sobre todo por la toma de esa decisión por parte del señor Presidente de la República. Agradecerle al Presidente Nayib Bukele que pudimos una vez más retomar el tema, y esperamos que a la brevedad posible podamos darle aliento a todos los compañeros empresarios. Gracias a Dios por lo menos tenemos ahorita ese respiro del combustible, que no nos ha impactado de lleno. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.